La técnica de interpretación bíblica de los personajes nos permite implicarnos personalmente en los textos bíblicos. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos contemplativamente a un texto y al texto preguntarle, ¿cuáles son los personajes que intervienen? Y a cada uno de los personajes hacerle esta pregunta, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Y qué piensa? Mientras estamos en la contemplación, con toda seguridad, Jesús mostrará en tu corazón qué personaje eres tú. O sea, ¿a qué personaje te pareces? ¿Con cuál te puedes identificar? En el día de hoy, Mateo, en el capítulo 9, versículos 27 al 31, nos presenta dos ciegos que van detrás de Jesús. En realidad, la historia es un poquito, simpática. Dos ciegos corriendo detrás de Jesús. Seguramente un lazarillo los lleva y pues les facilita que puedan correr detrás de Jesús. Ellos le van diciendo a Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Aparentemente Jesús no quiere hacerles caso porque ellos recorren un buen camino. Jesús llega a su casa, entran los ciegos a la casa de Jesús y estando ahí Jesús les pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos? Y ellos le dicen, sí, Señor. Les pone las manos encima de los ojos y les dice, que se haga según vuestra fe. La curación de esos dos ciegos tiene que ver con algo muchísimo más interno. Parece ser que era una ceguera interior, que tenía que ver con algo que ellos no comprendían. A Jesús no le gusta mucho ese título de hijo de David. Lo vemos en Marcos, en el capítulo 12, versículo 37. Se podía dar malinterpretaciones de ese título. Pero lo más importante es que Jesús va a llevar a estos dos ciegos, que al parecer tenían algo de doctrina. Sí, seguramente sabían muchas cosas acerca de Jesús. Pero una cosa es saberlo en la mente y otra cosa es pasarlo al corazón. Parece ser que es una distancia pequeña, como si fuera una cuarta, pero a veces es enorme porque nos quedamos en los conocimientos. Intelectualmente conocemos a Jesús, pero esta ceguera que es desde adentro, internamente, no la va a curar el Señor. En esta lectura yo me identifico con uno de los dos ciegos. Esos dos ciegos, ¿qué estaban haciendo? Bueno, ellos seguramente estaban fuera de la casa donde Jesús había curado la hija de un jefe de los fariseos. Y una vez que ya había curado a esa niña, pues ellos estaban allí seguramente porque ya se había regado por todo el pueblo todas las maravillas y todos los milagros que Jesús había realizado. Y yo me relaciono mucho con ellos dos porque yo fui así. Hubo un momento en mi vida donde yo tuve una crisis muy difícil de mi matrimonio a los 30 años de casada, donde se supone que todo tenía que ir bien, y resulta que yo era como uno de esos ciegos detrás de Jesús pidiéndole ayuda. Y por eso, pues, en esa oportunidad, justamente después de haber me he pasado esa situación, entro a un retiro con Jesucristo, y una de las cosas que me parezco a los ciegos es que, aunque iba equivocada en mi fe, pensando que Dios era un Dios castigador, que yo merecía un premio por ser la gran esposa, y todas esas cosas como el hijo mayor y el hijo pródigo, que me sentía que me merecía ser reconocida como la gran esposa y que yo no merecía sufrir tanto. Al mismo tiempo de eso, me parecía a ellos porque tenía una gran fe que a pesar de todo lo que me estaba pasando, yo tenía fe de que Jesús me iba a ayudar. Y en eso me parezco mucho a esos ciegos, porque ellos también tenían mucha fe de que Jesús los iba a curar. Y bueno, eso sería en qué me parece que lo que pensaban esos ciegos era lo mismo que yo pensé,
quería, pensé y tenía fe de que Jesús me iba a sanar. Fijémonos qué hacen los personajes de este pasaje. Los ciegos, Jesús. Jesús va caminando. Al parecer es como si no los escuchara, porque no entiendo por qué ellos tienen que correr detrás de Jesús y gritar a Jesús. Pero tal vez es que nos está llevando lentamente a una dinámica que tiene que ver con el interior. San Pablo, en la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice algo parecido. Yo he corrido esta carrera, he corrido y he luchado por la fe. Y es que en realidad la fe es una lucha diaria, es una lucha de día a día, que a veces parece que fuera una carrera y que nos costara trabajo. Parecemos estar caminando entre oscuridades y también algunas cosas claras, pero no, a veces no todo es tan claro en la vida de la fe. Y por eso es como dice San Pablo, una carrera. Pero entonces Jesús deja que ellos sigan detrás de él y después entra a su casa y los deja entrar a su casa, porque no vemos ninguna invitación, ellos entran como si fuera su propia casa. Y es extraño porque los judíos no se permitían que alguien que estuviera enfermo, que además era impuro, entrara en sus casas. Quien en su familia tenía una persona en esas condiciones, era bien difícil para todos los de la casa. Pero Jesús los deja entrar, Él no excluye a nadie. Él es hospitalario, Él los deja entrar. Y fuera de dejarlos entrar para que tengan como un diálogo íntimo, cercano, les pregunta, ¿creen que puedo hacerlo? No entiendo, de verdad, no entiendo. Si están corriendo detrás de Él, si saben quién es Él, Jesús, ¿por qué hace esa pregunta? ¿Por qué pregunta? ¿Creen que puedo hacerlo? Tal vez a nosotros también nos hace esta pregunta en el día de hoy. Tal vez hoy nos está haciendo caer en cuenta de que tenemos mucha fe, pero que nuestra fe está basada en doctrinas, en normas, en en costumbres, en piedad. Pero no responde a una creencia profunda, a un conocimiento profundo de Jesús. Si nosotros tuviéramos eso, haríamos grandes cosas, como lo dice Jesús. Yo me imagino la escena donde los dos ciegos están fuera de la casa de la hija del jefe de los fariseos y apenas sale Jesús, ellos van detrás de Jesús, así como todos los demás. Me imagino mucha gente detrás de Jesús, ¿no? Como pidiéndole ayuda, porque Jesús venía a hacer muchos milagros en ese momento. Entonces, claro, ellos van detrás de Jesús y le dicen, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ellos en su corazón, en el fondo de su corazón, ellos sabían que Jesús los podía ayudar. Ahora, aunque estaban equivocados en su visión de lo que era Dios, porque en esa época el enfermo era un impuro, era considerado que estaba castigado por Dios, ellos sentían que en el fondo de su corazón, a pesar de pensar eso, Jesús los podía sanar. Y no se equivocan, ¿no? No se equivocan, porque de tanto insistirle y seguirlo y llegarle hasta la casa, finalmente Jesús les pregunta, ¿qué creen que yo los puedo sanar? Y ellos le dicen sí. Ellos estaban convencidos de que Él los podía sanar. Ahora, ¿en qué se relaciona eso con mi vida? Exactamente lo mismo. Yo veía a Dios como un Dios castigador, como lo veían ellos, aunque yo no era ciega, enferma, sino que tenía un problema matrimonial muy grave. Y entonces sentía que a pesar de que yo había hecho tanto bien en mi vida,
¿por qué me había caído esto, Dios mío? Y le estaba cobrando a Dios por todo eso, por todos los favores que le había hecho durante toda mi vida, sin darme cuenta que esa no era culpa de Dios, ¿no? Que Dios no castiga. Efectivamente, a pesar de pensar eso, dentro de mi corazón, por todo lo que yo había vivido, porque yo viví un cáncer de mi esposo, yo he vivido muchas cosas muy duras, e inclusive el tenernos que venir para acá, para Colombia, han sido cosas duras donde el Señor se ha manifestado en mi vida. Y entonces yo estaba segura de que Él me iba a ayudar, de que Él me iba a guiar y me iba a mostrar el camino. Y por lo tanto, pues, así fue, exactamente eso fue. Y 5 años después de eso, lo puedo decir con propiedad, que el Señor nos guió. Y nuestro matrimonio hoy día, gracias a Dios, ya tenemos 35 años de casados, felizmente. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dicen los ciegos? Pero sobre todo, ¿qué dices tú? ¿Crees que el Señor lo puede hacer? ¿Crees que el Señor puede sanar la herida profunda que tienes, la enfermedad que tienes, la situación particular de tu familia, de tus hijos, la de tu vida? ¿La puede sanar el Señor? Porque la fe, no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces en los evangelios Jesús dice, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Tiene que ver con lo que nosotros ponemos para que las cosas ocurran, para que las cosas se den. Por eso es muy importante qué decimos, qué nos decimos a nosotros mismos. Tal vez sí creemos que Dios es todopoderoso, que Dios es grande, que Dios hace cosas grandes en nuestra vida, pero lentamente en nuestra mente interior o en nuestro corazón se van moviendo conceptos distintos, como que no puedo, es difícil, es imposible. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso? Es imposible. Como si no hubiéramos visto a Lucas en el capítulo 2 que dice, para Dios no hay nada imposible. Y nada es nada. Pero, ¿qué tal si Dios quiere hacer y puede hacer, pero empieza a luchar con lo que pensamos? O sea, la lucha es una lucha con nuestros pensamientos interiores, aquellos que no dejan que las cosas ocurran. Porque no solamente es que nosotros pensemos, sino que lo que pensamos también produce y crea. Nuestra palabra produce y crea. Así que cuando Jesús nuevamente nos pregunte a nosotros y nos diga, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Tú mismo le digas al Señor, sí creo. Sí, creo. Y si la loca de la casa empieza a decirte cosas diferentes, tú cállala y dile, yo creo que el Señor es capaz. Shh, cállate, yo creo que el Señor lo hará. Imagínense ese momento donde los ciegos están pensando que Jesús los va a curar. Ellos están convencidos de que Jesús los va a curar. De hecho, le dicen hijo de David para mostrar que era una persona importante para ellos, ¿sí? Y ellos piensan dentro, en el fondo de su corazón, estaban convencidos de que Jesús podía sanarlo porque tenían fe en él. Lo siguen hasta donde Jesús va, todo ese poco de gente con ellos, y cuando llegan allí, llama la atención, ¿no?, que Jesús les pregunta, ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? O sea, ¿realmente creen que yo puedo? Y le dijeron, sí, sí. Entonces Jesús dijo, bueno, hágase en vosotros según lo que crean. O sea, como que esa ceguera se les va a quitar en la medida que esa fe se vaya evolucionando, vaya creciendo, vaya
construyéndose, o sea, no es una cosa inmediata, que es justamente lo que me pasó a mí. Yo tenía una idea equivocada de Jesús, tenía mucha fe en Él. Él no me abandona, sigue conmigo, pero me lleva de la mano en un proceso de conversión, donde yo he tenido que cambiar cosas, mejorar cosas, mi vida de oración, mi conocimiento de la palabra, que no la tenía, tantas cosas que no hacía. Y eso me ha ido ayudando a ver mejor a ese Jesús, que bueno, igual que a esos ciegos. Eso es lo que yo entiendo de lo que ellos podían pensar, como yo lo pensé cuando fui a retiro. Pensé en ese Jesús. Yo estaba convencida que Él me iba a ayudar, porque siempre me había ayudado. Pero Él también me mostró que yo estaba equivocada en mi forma de vivir mi fe. Y eso es maravilloso y estoy muy agradecida con Dios por eso. Ahora ocupémonos del pensamiento. ¡Qué maravilla! El pensamiento que crea, recrea, produce, ¿nos da ganancia o nos da pérdida? ¿Qué pensamos? Es tan necesario que nosotros nos ocupemos de lo que pensamos. En este texto, Jesús quiere que estos hombres vayan muchísimo más adentro de todo aquello que creen o que saben. Tiene que ver con, muchas veces, con una ceguera que es comunitaria, que es de una comunidad, que piensa que todo se lo sabe y que como cieguitos van tropezando detrás de Jesús. Hay un conocimiento de Jesús, que lo dice San Ignacio bellamente, un conocimiento interno. Yo se los voy a decir desde mi experiencia personal. Tal vez algunos saben que he estudiado mucho y me ocupé de mucho estudio académico, pero solo en el momento en que lo pude conocer internamente fue que mi vida cambió y se transformó. ¿De qué nos sirve tanto conocimiento? ¿De qué nos sirve leer tanto acerca de Jesús si no lo entendemos internamente y cómo actúa en nuestra vida? Ese es el conocimiento que Jesús quiere que ellos adquieran. Los ha escuchado que dicen, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Sí, los ha escuchado por el camino, pero no quiere eso. Quiere que vayan a su casa, que se sienten, que reposen, que en su interior, internamente, tengan un conocimiento de Él. Y por eso es la pregunta. Y Jesús les dice a ellos y nos dice a nosotros, que se haga como has creído, que se cumpla lo que tú crees en el interior. Por eso es necesario que nosotros revisemos cada uno de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿En qué se ocupan nuestros pensamientos? Yo durante mucho tiempo ocupé mis pensamientos en cosas muy negativas. Y cosas muy negativas que tenían que ver conmigo misma. Me culpaba, me juzgaba, me trataba muy duramente. Pero cuando yo conocí internamente al Señor, internamente, en mí misma, me di cuenta que me amaba profundamente, que quería lo mejor para mí, que mi felicidad era su sueño. Por eso hay que pensar de manera diferente. Pensar para vivir. Pensar para ser feliz. Este es Escrito para el Alma, un programa de Televid, que quiere que tú llegues a las Sagradas Escrituras y te veas reflejada en ellas.